Vamos a pedirle a los que están aquí en la cueva, en la santa cueva de nuestra Madre la Virgen, que participen con nosotros en este momento de oración donde esta joven familia va a presentar a sus hijos, a María del Cielo y a Noah Emanuel, de 7 años y 2 meses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre amantísima, aquí estamos a tus pies, tú que eres la madre de todos los hombres y tú que eres la madre de la Iglesia, queremos pedirte que ilumines a este papá, a esta mamá, que abiertos a la vida están generando hijos de Dios y herederos del cielo. Madre Santísima, te los encomendamos especialmente a ellos, a los padres que tienen la tarea difícil en este tiempo moderno de poder educar y transmitir la fe a sus hijos. Nosotros aquí como Iglesia acompañamos este momento de oración y vamos a escuchar primero lo que los padres le quieren decir a la Virgen. Pueden venir aquí al micrófono si quieren. Así se escucha. María, Madre de Jesús, te presentamos a nuestros hijos para que los ames y los ayudes como madre. Nuestros hijos, por el sacramento del bautismo, se han hecho hijos de Dios, hermanos de Cristo, miembros vivos de su Iglesia y templos del Espíritu Santo. Te ofrecemos sus ojos para que sepan admirar las maravillas de la creación. Te ofrecemos sus manos para que aprendan a construir un mundo más humano y solidario. Te ofrecemos su corazón para que amen sin medida como lo hizo tu Hijo Jesús. Te ofrecemos todo lo que serán para que se enamoren del bien y aborrezcan el mal. Madre, aquí tienes a nuestros hijos, que por tu poderosa intercesión Dios los proteja en su alma y en su cuerpo y los preserve de todos los males. Y a nosotros, sus padres, ayúdanos a cumplir fielmente nuestras obligaciones con ellos, así como el compromiso que hemos contraído delante de Dios, que con nuestra palabra y especialmente con nuestro ejemplo, les enseñemos a creer y practicar las verdades de la fe y el amor al prójimo y el cumplimiento de la ley de Dios. Virgen María, en ti confiamos, ayúdanos. Volviendo a su lugar, ahí desde donde están, les voy a dar la bendición para que puedan hacer la presentación simbólica con un gesto, ofreciéndoselas a sus hijos, a nuestra Madre la Virgen, con el sonido de las campanas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.